Para este trabajo vamos a utilizar dos facetas de 8 milímetros. Estas facetas son redondeadas y es cristal austríaco. Probablemente lo conoceréis porque el tallado es muy pequeñito, al contrario que otras facetas, y eso hace que brille mucho. Y también voy a usar dos facetas achatadas o rondeñas de 4 milímetros de diámetro por 6, 6 de ancho, 4 de alto, dos ganchos y alambre. En este caso voy a usar 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente al calibre 18, y comenzamos. Voy a cortar aproximadamente 20 centímetros, dos cabos de 20 centímetros. Voy a arrimar el abalorio y apartar todo esto. Aproximadamente. Bueno, y ahora enderezamos un poco uno de los cabos y el otro. No olviden suscribirse al canal, denle a la campanita, ayúdennos a crecer. Denle a la campanita y activen todas las notificaciones. Vamos a colocar el alicate más o menos en el centro. Podéis usar este o cualquier otro alicate que tengáis de punta redonda o punta cónica. Y dejamos aquí una apertura de 90 grados. Vamos a hacer lo mismo con el otro para irlos haciendo de forma alternativa. Aquí a la mitad del alicate. Y dejamos aquí 90 grados. Y aquí vamos a hacer otros dos circulitos. Esta vez vamos a usar un tercio del alicate. Y vamos a llevarlo aquí hacia el exterior. Y lo mismo hacemos con el otro, a un tercio del alicate, hacemos el otro circulito. Y dejamos así abierto.
ya tenemos aquí los dos iguales. Esta es la base del pendiente. Lo siguiente que vamos a hacer aquí va a ser una espiral continua para luego cruzar un cabo con el otro y formar así la base. Vamos a usar aquí medio alicate para saber por dónde doblar aquí. Y aquí lo mismo. Mitad del alicate, doblamos hacia el exterior y doblamos ahora con la puntita más fina. Con el otro lo mismo. Mitad, doblamos y marcamos aquí con la punta. Mitad, doblamos. Siguiente paso. Vamos a hacer aquí la espiral continua. Empezamos aquí con una vuelta pequeñita. Y ahora nos vamos al borde. Si no es posible doblar vuestro alambre, podéis usar el alicate de punta plana. En este caso sí que se puede doblar porque es bastante dócil. Ya tenemos aquí dos vueltas, pues van a ser dos vueltas y media. Porque va a ir aquí un cruce en el interior. Y con el otro lado vamos a apartar el cabo y luego lo terminamos de hacer para que no nos estorbe al hacer la otra espiral. Con el otro cabo hacemos lo mismo. Es muy importante saber hacer este tipo de espirales, porque os van a servir para muchos diseños diferentes. Bueno, ya tenemos aquí el cruce terminado. Y vamos a cruzar también por aquí. Enderezamos. Y ahora lo terminamos de formar. Con el otro vamos a hacer lo mismo.
Vamos a dejar el cabo aquí sin acabar en la parte de abajo para luego cruzarlo, que nos resulte más cómodo. Como veis, todo se puede hacer con cualquier alicate, ¿eh? No necesitáis uno específico para nada. Con uno de esto y de corte, poco más, quizás uno más por si acaso plano, tenéis suficiente. Y ahora sí, una vez terminada la espiral continua, terminamos de rebordear como hemos hecho con el otro y dejamos los cabos derechos y que se monte un poquito. Ya. Para terminar nuestro diseño, no olvides suscribirte, ¿eh? Que se os olvida, piratilla, estáis ahí mirando, pero no le dais. Suscribirse es gratis, ¿eh? Otra cosa era lo que explicaba yo el otro día de ser mecenas de un canal, no es lo mismo. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones. Y también dale like, que es gratis. El like es para vosotros mismos, porque luego el buscador os va a encontrar vídeos ya no míos, sino de cualquier otro canal que sean similares y que sabe que os van a gustar. Bueno, ya tenemos aquí las dos bases iguales, el mismo diseño con alambre mucho más grueso, por ejemplo de 2 milímetros o más. Lo podéis realizar para hacer un collar, por ejemplo, un collar. Y ahora aquí vamos a usar el mandril. Aquí es con la parte derecha. Y en el otro lo mismo. Vemos que están los dos círculos más o menos igual. Vamos a doblar aquí hacia arriba uno y el otro más o menos en la parte central. Porque este pendiente no queremos que sea así una base rígida, sino queremos que tenga movimiento. Eso va a quedar muy bonito puesto.
Vamos a ver si están los dos doblados más o menos por el mismo sitio. Vale, este está doblado un poco menos. Así que doblamos este más hacia arriba. Y medimos de nuevo. En el arte no hay prisa, ¿eh? Muchos me decís que... Bueno, también me habéis dicho... Qué rápido no, este vídeo está a cámara real y es una clase realmente. Si tenéis prisa podéis meter mucho la pata, porque es empezar de nuevo y perder tiempo. Saltarse un trozo de vídeo, pues lo mismo. Es mejor que me equivoque yo y lo veáis, ¿verdad? ¿Cierto? Que equivocaros vosotros y perder el material. Bueno, y esto es lo que nos ha sobrado de los 20 centímetros que hemos cortado para cada uno. O sea, bien. ¿Qué hacemos aquí? La espiral parte de aquí del interior. Luego los engarces van a ir hacia la parte de donde parte la espiral. Esta es la parte de detrás, la apertura del engarce. Y aquí lo mismo, nos fijamos de dónde parte el interior para doblar hacia ahí. Y va a ir centrado. Vamos a observar las dos formas que sean lo más similares posible, porque ahora es el momento de colocarle aquí el abalorio. Y vamos a fijarnos también que el abalorio quede aquí en su sitio colgado. Vamos a hacer los dos. Vamos a hacer las dos agujas. Aquí tenemos un resto de alambre de otro trabajo que nos ha sobrado. Es de 0,8, pero bueno, es del mismo color, así que este mismo nos sirve. Bueno, ya está, la punta está un poquito machacada fuera.
aquí es donde nos tiene que quedar. Bueno, pues vamos a hacer ahora lo siguiente. Para que la bola no tropiece en estos dos engarces, vamos a coger el alicate aquí por la parte de la mitad y a partir de ahí hacemos el engarce. La idea simplemente es eso, que no tropiece en los engarces de la parte de arriba. Vamos a probar aquí. Perfecto, aquí ya no tropieza, sino que queda ahí subido a la parte de arriba. Y vamos a terminar la otra aguja. Como veis, lo estoy haciendo en línea recta, no va en cruz, sino en línea recta con respecto al otro engarce. Prueben hacer esto para centro de collar. Yo no hago collares mucho porque me ocupa mucho y me gasta mucho material y yo no salgo por ahí ya a vender. Bueno, hemos aprovechado un trocito que había ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarle aquí, puede ser una argolla o puede ser lo que yo voy a realizar. Desde el mismo rollo, voy a usar el alicate que a mí me gusta. Que os gusta tanto a todos, ¿verdad? Bueno, pues este alicate voy a usar simplemente porque tiene el círculo más grande. No es por otra cosa. Y esto lo hemos hecho ya, así que supongo que sabéis. Vamos a cortar aquí. Y dejamos un dedito en cada lado y aquí lo mismo. Esta es la parte de delante, luego los círculos nos tienen que quedar para detrás. Hacemos aquí el abalorio, aquí, junto con el otro y al girarse sobre sí mismo, ¿veis? Queda hacia adelante. Y aquí solo tenemos que enrollar una, dos vueltas, la que quiera cada uno. Lo mismo para adelante, aquí parte de detrás y al girarse se va a su sitio. Listo. Y cerramos igual con dos vueltas. Podéis colocar, que además queda muy bien. Pasa que yo no tengo ahora ninguna. Si queréis mandarme cosas, escribirme a mi correo. Que yo, bueno, la recojo. El taller de villanoche @gmail.com. Y os hago un unboxing si lo vendéis y demás, ¿de acuerdo?
Bueno, pues ya cortamos y le colocamos el gancho. El gancho que está hecho a mano, ¿verdad? De latón, es antialérgico. Tenéis un vídeo de cómo hacer varios ganchos y otro vídeo que está solo este gancho, por si os gusta. Me preguntaban el otro día que por qué no usaba esto para hacer un muelle. Pues no es muy buena idea, porque la idea de hacer este gancho, uno de los problemas que tenemos con los ganchos comprados es que los muelles se aflojan y se salen hacia arriba, cogiendo la curva además. Y también se enganchan, como le pasó a la amiga Alma, unos con otros, así que es mejor que esté enrollado para que no se mueva y bascule de su sitio, sino que quede aquí bien sujeto y no se vaya hacia la parte de arriba y se pierda. Bueno, y ya podéis decorarlo más a vuestro gusto, colgarle una balorio abajo, ponerle una lágrima, que a mí me gusta mucho con la lágrima también. Y tenemos unos pendientes con mucho movimiento y una base que nos puede servir, por ejemplo, para collar. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.